Las autoridades policiales en San Pedro de Macorís, específicamente de la Policía Preventiva, capturaron a un hombre de 52 años de edad en flagrante delito, cuando pretendía incendiar la vivienda de su hermana. Según la comunicación oficial, el hecho tuvo lugar en el sector de Villa Progreso, donde reside el presunto agresor, así como su prójima, la nombrada Jenny Ávila, la cual no sufrió ningún daño gracias a la acción rápida de los agentes que desplegaron un operativo preventivo en diversos sectores de esta demarcación. En tanto que el ahora detenido es el nombrado Domingo Ávila, quien no pudo consumar el plan que tenía y ahora deberá responder ante la justicia por el hecho. Ya iniciaron los procesos legales correspondientes. Por otro lado, según relatos obtenidos del trágico suceso que enluta a la comunidad de Santo Domingo Norte, han perdido la vida 3 personas en una fatídica madrugada de este domingo en la calle Lucero, número 26, en el residencial Sol de Luz. 2 niños y un adulto no pudieron resistir a las graves quemaduras ocasionadas por un desgarrador incendio que afectó a la vivienda situada en esta localidad citada, en tanto que los 3 cuerpos, para el momento de esta publicación, aún permanecen en el interior de la vivienda. Según relatos, el adulto falleció en un intento desesperado por salvar a los menores, de 2 y 4 años, aproximadamente, pero lamentablemente no logró salir de la casa ni mucho menos lograr su cometido. Al lugar de los hechos se presentaron el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. Sin embargo, los residentes locales alegan que, en el caso de los bomberos, supuestamente llegaron luego de 1 hora de haberse reportado el siniestro, y no pudieron evitar el desenlace fatal para estas 3 personas. Supuestamente cogió fuego una de las habitaciones de la casa cuando los niños estaban durmiendo. Hubo un adulto que se dio cuenta y trató de rescatar a los niños, pero no pudo salir, relató un testigo presencial del hecho. Residentes del área informaron al medio de comunicación Noticias sin que los padres de los niños habían regresado recientemente de Estados Unidos y los habían dejado bajo el cuidado de otra persona en la mencionada residencia. Por otro lado, según relatos obtenidos del trágico suceso que enluta a la comunidad de Santo Domingo Norte, han perdido la vida 3 personas en una fatídica madrugada de este domingo en la calle Lucero, número 26, en el residencial Sol de Luz. 2 niños y un adulto no pudieron resistir a las graves quemaduras ocasionadas por un desgarrador incendio que afectó a la vivienda situada en esta localidad citada, en tanto que los 3 cuerpos, para el momento de esta publicación, aún permanecen en el interior de la vivienda. Según relatos, el adulto falleció en un intento desesperado por salvar a los menores, de 2 y 4 años, aproximadamente, pero lamentablemente no logró salir de la casa ni mucho menos lograr su cometido. Al lugar de los hechos se presentaron el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. Sin embargo, los residentes locales alegan que, en el caso de los bomberos, supuestamente llegaron luego de 1 hora de haberse reportado el siniestro, y no pudieron evitar el desenlace fatal para estas 3 personas. Supuestamente cogió fuego una de las habitaciones de la casa cuando los niños estaban durmiendo. Hubo un adulto que se dio cuenta y trató de rescatar a los niños, pero no pudo salir, relató un testigo presencial del hecho. Residentes del área informaron al medio de comunicación Noticias sin que los padres de los niños habían regresado recientemente de Estados Unidos y los habían dejado bajo el cuidado de otra persona en la mencionada residencia.